Y la demarcación de carreteras descarta que el jabalí que provocó anoche un accidente de tráfico se colara por la red metálica de protección. El suceso, les recordamos, se produjo en la autovía del Cantábrico, a la altura de Llanes. Según los operarios que han revisado la zona, el jabalí pudo acceder a la autovía por la rotonda de Pendueles. Según fuentes consultadas por TPA Noticias, el jabalí que provocó anoche un accidente múltiple en la autovía del Cantábrico a su paso por la localidad llanisca de Pendueles pudo haberse desorientado después de pasar por el camino que discurre justo por debajo del viaducto Arroyo Novales. Según las mismas fuentes el jabalí pudo desviarse de su ruta habitual en este punto y colarse a la autovía del Cantábrico por aquella rotonda recorriendo más de 300 metros en dirección contraria hasta colisionar con dos vehículos que circulaban en sentido Oviedo. Otra de las posibilidades que se barajan es que el jabalí pudiera haberse colado por la red metálica de protección, pero los operarios del Servicio de Conservación de Carreteras ya han revisado el vallado sin encontrar ninguna deficiencia a la altura donde se produjo el accidente. Un accidente en el que cuatro personas resultaron heridas de carácter leve, entre las que se encontraba el conductor de esta grúa que fue arrollado por un camión de gran tonelaje cuando estaba asistiendo a uno de los vehículos siniestrados.